Luis Alberto García, la Ferreira abierto, la tocaron a Guigo, le pegó. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. El mundo, América, el universo, América, el mundo de la pelota, el fútbol, la pelota no se mancha y todos los días rueda. Y aquí en Santiago de Cali, la sucursal del cielo, delicioso, melo, caramelo. Estamos de previa al derbi vallecaucano, al clásico de la comarca, América de Cali, Deportivo Cali, Cali América. En esta ocasión, por la fecha número 16 de la Liga Betplay Di Mayor, América local, Cali visitante, porque el partido se disputará en el Olímpico Pascual Guerrero. Esperamos casa llena y fútbol en paz y en tranquilidad. Hoy un invitado de lujo, un pinche como estamos dando, pero maravilloso. Voz oficial, querido, respetado y yo me atrevo a decir que ídolo, tanto en el verde como en el rojo. Edinson, el Guigo Mafla. Guigo, Guigo. Guigo, Guigo. Guigo, Guigo. Querido, ¿bien o no? ¿Cómo estamos? Anayita, hace rato como no lo veía, ¿no? Y hace rato, ¿qué más? Bienvenido. Muchísimas gracias, papá. ¿Usted qué? Bien. ¿Cómo va la vida? Afortunadamente bien, de salud bien, la familia bien. ¿La familia bien? Gracias a Dios, cuando la familia está bien y uno está bien de salud, hay que pedirle más a la vida. Ahí todo marcha bien. Sí, gracias. Cuando el círculo de uno está bien, todo al peluche. ¿Usted qué? ¿La juventud eterna o qué? No, ¿por qué? No, pues está todo facha. Bonito, sí, está fachoso. Lo invito a que sería una fea peluquería. Claro, hay que salir bien. Estaba chicaneándose con el candado, ¿no? Como el suyo. Ahora no, papá. De verdad. Bueno, ve, ¿por qué Guigo? A ver, lo de Guigo, yo me crié en el barrio Andrés Anim. Sí. La gente ya lo sabe, ¿no? Entonces había otro amigo que le decían Gillo. Y a mí me empezaron a decir Gillo porque yo me veía el topo Gillo. Entonces, como habían ya dos Gillo, entonces empezaron a decirme ya, no, Gillo no, porque dos Gillo te van a buscar. Y ve Gillo, ¿y cuál de los dos? ¿El negro o el blanco? Sí. Entonces empezaron a decirme Guigo. Y la gente empezó a decirme Guigo, Guigo, me empezaron a reconocer así, de esa manera. Y ya usted sabe, el que pone el sello, el doctor Mao. Remoquete del Guigo y ya quedó ahí. ¿Otro más? O sea, usted tiene el sello de Mao. Claro. Oiga, nadie en el fútbol, de los futbolistas, se ha salvado la chapa del doctor Mao. Ah, un eminente. Una eminencia del en el fútbol. Sí, ¿hablas con él todavía? Sí, claro. Sí, claro. Tengo la fortuna de muchas veces me ha invitado a su programa y de verdad que toda la gente lo escucha. Cree mucho en él, tiene mucha credibilidad y ante todo, pues mire, tantos años en el fútbol, que más que él que ha estado en las grandes, se puede decir estas del fútbol, las grandes ligas. La grande liga y todavía está ahí, muchos, y gracias a Dios tuve la fortuna de conocerlo y muchas entrevistas con él. Guigo, ¿cuántos años en el fútbol? ¿Cuánto fue tu carrera futbolística? No, por ahí más o menos entre 10 y 11 años. 10 y 11, América, Cali, Universidad de Chile, ¿qué más? Empecé en el Cali, después fui a la Universidad de Chile, pero antes de ir a la Universidad de Chile estuve 4 meses en el Villarreal. ¿En Villarreal de España? Fui a la Universidad de Chile, estuve aproximadamente año y medio, regresé a Colombia nuevamente al Cali, estuve en Santa Fe, Balauca, estuve en la Alianza Lima, Deportes Quindío, Independiente Santa Fe. ¿Dónde crees que hubo la mejor versión de Guigo Mafla? No, yo creo que en el Cali. ¿Sí? Porque marqué muchos goles. Donde los equipos donde estuve, gracias a Dios, y afortunadamente me fue bastante bien. Ante todo es una huella, no tanto como jugador y como ser humano, que es lo más bonito. Donde voy siempre he dejado buenos amigos y buenos recuerdos, entonces siempre he tenido la fortuna de tener los contactos de los jugadores, de los compañeros, y todavía me hablo con muchos de ellos de cada equipo donde fui. Yo sé que su corazón es verde, pero usted tiene su corazón verde, pero su alma roja, la rodilla roja, los tuétanos rojos, ¿sí o qué? La sangre roja. La sangre roja, sí, pero claro. El corazón es verde. Sí, claro, la gente lo sabe, pero yo vivo eternamente agradecido con la gente de la América que me dio la gran oportunidad. Muchos, así como usted, que no creían en mí cuando yo llegué y con mi trabajo, con el profesionalismo, hice las cosas que tenía que hacer, ser muy profesional, y cuando saltaba la cancha me olvidaba de todo, sino es alegría en el fútbol y tratar de disfrutar, y siempre que me puse una camiseta la respeté y fui un profesional. Guigo, ¿cómo vivís un clásico? Ya me dijiste que al estadio no vas. Pero, ¿cómo lo vivís? ¿Te lo
¿Es solo en tu casa? ¿Convocas a toda tu familia? ¿Rojos y verdes? ¿Cómo vive Edinson el Higo Mafla, un clásico vallecaucano? Es chévere porque mi esposa es americana. Ah, bueno. Y mis dos hijos son caleños. Ah, bueno. Y yo ahí de las dos partes se vive chévere, porque hay mucho respeto y comentamos, ¿no? Cuando hay alguna jugada, cuando algún se equivoca, y chévere porque está con el hijo uno y comparte esa vivencia, y aparte él pregunta y uno le va contando de muchos clásicos que tuve la oportunidad de jugar. ¿Y en verdad tenés la camiseta Miti Roja y Miti Verde? No, mentira, vea, aquí están verdes. Aquí están. Aquí está, vea. Aquí la guardo, la conservo, la del Cali y la del América, que esto es sagrado. ¿Y cuando hace el gol el Cali o gol el América, tenés alguna reacción o ya eso no, para vos es absolutamente no, normal? No, es normal. Es normal y el fútbol hay que vivirlo con objetividad. Cuando un equipo está jugando bien hay que reconocerlo, cuando juega mal hay que decirlo. Y cuando hace un gol el Cali, lo vivo de igual manera, pues si lo hace el América igual. Lo más bonito acá es que la gente hay que volver a los hinchas. Como tú lo dijiste empezando la nota, vivir el fútbol en paz y sobre todo esta clase de partidos tan importantes que es el Clásico Vallecaucano, que nos están dando una cachetada, una bofetada a los paisas, que cuando hay Clásico Nacional en Medellín, yo veo que el estadio mitad Nacional y mitad Medellín, entonces tenemos que cambiar esto. Ustedes que son los promotores, vos que tenés mucha influencia en el América, tomar esta vocería de volver a traer los niños, los jóvenes que son el futuro, los hinchas verdaderos, de volver a disfrutar esos clásicos, que sea tanto adentro como afuera, poder ser una fiesta y que los hinchas puedan disfrutar. Es difícil, nosotros hacemos la vocería, hacemos el mensaje, pero cuando las autoridades no colaboran, son negligentes y perezosas, es complicado. Bueno, venga, yo, entremos en materia. Se viene el clásico. Si vemos tabla de posiciones, si vemos números, América está arriba y el Deportivo Cali está abajo. Yo siempre he pensado que en este tipo de partidos no importa eso. Es verdad, digo, o sea, ¿influye en algo que uno tenga mal momento, el otro buen momento, o definitivamente en los clásicos el jugador es otro chip y eso es a muerte? A ver, yo que tuve la fortuna de estar en los dos equipos, independientemente en la posición de que uno esté, uno siempre sale a la cancha a ganar. Puede estar de último, de primero, y más que todo que es el rival de patio, no querés perder. ¿Eso sí es una motivación extra? Siempre que se aproximan los clásicos, lo vivís de otra manera, te entrenás de otra manera, aunque no debería ser así, entrenarte siempre igual, de la misma manera, pero es algo especial. Porque si lo perdés, la gente te va a recordar. Y si lo ganás, puedes estar salir tranquilo a la calle. Eso se vive intensamente, y cuando vos venís jugando bien, eso no importa. El otro viene jugando mal y empieza a había donde un equipo ha venido jugando mal, gana los clásicos y eso pasa. Se enruta. Entonces, vos sabes que los clásicos hay que vivirlos y hay que disfrutarlos. Particularmente este clásico, ¿cómo lo analizás? El Cali evidentemente viene en alza. Sí. Estaba muy mal, o sea, en una condición muy complicada, viene de dos triunfos importantísimos. América, ahí, ¿cuál es el análisis puntual de este clásico que es domingo vamos a tener en el Olímpico Pascual Guerrero? Primero hay que ser muy respetuoso. Yo creo que América ha venido mostrando buen fútbol, ha hecho un excelente partido. El Cali, pues, con la situación económica que vive, eso no hay que ocultarlo. De pronto en la parte deportiva no estaba muy bien. Y como yo lo dije en muchas notas, ¿no? El Cali tiene que unirse. Aquí lo único que pueden revertir la situación son los jugadores, y lo están demostrando. Mire que el domingo se jugaron un excelente partido. Hacía rato que el Cali no se veía de esa manera. Mostró buen fútbol, categoría, tuvo la pelota. Mostró, mucha categoría, y eso es lo que tienen que hacer los dos equipos. Y tenemos que disfrutar y que los dos equipos puedan entrar al octogonal que queremos, ¿no? A usted le favorece, al hincha del Cali, al hincha del América, porque queremos ver fútbol. ¿Cuántos equipos antioqueños hay? Está Nacional. Nacional, Medellín. Medellín. Envigado. Envigado. Río Negro. Hay más. Cuatro equipos. Téngalo por seguro que ellos están felices y quieren entrar al octogonal. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? De que los dos puedan entrar y que se pueda disfrutar de dos clásicos muy bonitos. ¿De cuándo a cuándo jugó en el Deportivo Cali? De 1992 hasta el 96. ¿De cuándo a cuándo jugó en el América de Cali? 2001 y 2002. ¿Tiene presente cuántos goles anotó en el Deportivo Cali? No tengo, pero fueron más de 180 goles. ¿Con el Cali? Sí. ¿Y en América? Por ahí unos 34 goles, más o menos. ¿Cuánto? No llevo la estadística, Naya, pero más o menos son... O sea que vos sos un mediocampista 10 de más de 200 goles en tu carrera profesional. Sí, sin contar los que hice en otros clubes. Sí, más de 200 goles, más o menos. ¿El 70-80% de tiro libre? No, más o menos
Alguien me contó que son los estadígrafos de eso, 45-46 goles de tiro libre. Esa zurda prodigiosa, Guigo, la trabajaste, fue un don que te dio la vida, se lo sacaste a tu papá, lo entrenaste. ¿Esa zurda de dónde salió y cómo salió? Bueno, me hiciste reír porque mi padre no me pudo jugar profesional. No te iba a jugar. Era el anhelo mío, ¿no? Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y nosotros somos 5 hermanos y yo dije, no, yo tengo que enfocarme en sacarlos adelante, en luchar, y gracias a Dios el fútbol y el deporte me ha dado eso, ¿no? De poderlo sacar adelante y siempre vivo intensamente el fútbol. Yo creo que eso hay que tener pasión por eso y lo llevo en la sangre. Yo todavía, a pesar de ya retirado a nivel profesional, lo vivo intensamente y siempre quiero ganar, porque me acostumbraron de esa manera, a entrenarme intensamente. Había partidos que de pronto me iba mal, pero de vez en cuando sacaba la zurdita y sáquela. Y arreglaba. Muchos partidos fueron así, pero que a través de los años y toda la experiencia fui, ¿qué te puedo decir? Fui mentalizándome cada vez más y por eso fueron los resultados. No sé si la pregunta sea boba o algo, pero ¿qué se disfrutaba más, el gol o el pase-gol? Y digo pase-gol porque un tipo como vos, calidoso, solía poner a los delanteros a facturar. ¿Gol o pase-gol? Yo siempre he disfrutado poner pase-gol. Pase-gol. Me disfruto, aunque hacer los goles es una sensación que vos no sabes cómo describirla, pero yo cuando he colocado un gol, ahorita que vos me acabaste de preguntar eso, vengo acá a la memoria y me acuerdo la final del 2001, América Medellín, una jugada que hago taquito, de taco y feliz, y me vino a recordar porque le tiro el centro a Julián, yo esperando que me viniera a abrazar y Julián sale corriendo hacia el banco a abrazarse con los del banco y yo digo, pero, Julián, vení, hombre, veníamos a celebrar, que a hacer una jugada que raramente uno la hace y le sale y termina en gol. Hay que disfrutar. A mí me un compañero hace esa jugada, yo y le voy pico, voy y lo abrazo. Chico, Riffy Rafa aquí, ping pong, ping pong. Bueno, entonces, pase gol de América ya, ese, un pase gol con la verde. Sí, mucho, a Walter Escobar. En Bogotá, pero no en un clásico, Millonarios Cali en Bogotá, desbordo por izquierda, veo a Walter, veo que él va entrando, un centro como decimos nosotros, banano, cabecea como... ¿Qué es un centro banano? Con curva, okay. Sí, eso, y él impacta la pelota porque tenía un pie acá en la... Ah, pero entonces la de Julián Vázquez también fue un centro banano, fue taquito, no, galleta y centro banano. Algo parecido, pero el mío fue, no me salió, me salió el jugador a cerrarme y tiré el centro de primera, y este fue una jugada donde yo amago, la pelota me queda a espalda, viene a cerrarme el lateral de ellos y el volante 10, y yo le hago jalarla por un lado y gracias a Dios me sale, alzo la cabeza y... Jugadota. Y una jugadota, quedó en el recuerdo de los hinchas. Sin duda. De esa época. O un top 3 o el mejor gol que tengas en la memoria con la camiseta del Deportivo Cali. Muchos. A ver, uno o dos ahí que le vengan. Uno que le hice en Medellín a Higuita, sí. Los cuadrangulares finales, en el 96, arco sur del Atanasio, se la meto al primer palo, me regaló todo el palo y se la metí. Y con el América, uno que recuerdo mucho, un clásico, uno de volea, que cogí porque fue muy bonito y... 31 de octubre. No sabía usted, es el día de la brujita. Mauricio Romero se la pone y... Y la empata por encima, lo tengo muy presente. Pero muchos goles. Si era injusto decir este es el mejor, pero marqué muchos. Se recuerdan en este momento. Yo creo que después seguimos hablando y van a venir muchos goles más al recuerdo. Un partido, un momento, una noche, una tarde heroica que estabas inspirado, que te salió toda con la camiseta del Deportivo Cali. Bucaramanga Cali, hice 4 goles. Trébol, hice 4 goles. En esa época no daban el balón, no lo dan como en la actualidad. Ese día marqué 4 goles que en mi vida siempre ha marcado 1 o 2. Ese día me despaché con 4 goles y quedé en la historia de la institución. Un partido con la camiseta de los Diablos Rojos. Un partido, muchos, pero tengo uno en particular. Entramos de octavos, jugamos en Manizales, sí. Ganamos, íbamos ganando 2-0. Jorge Díaz hizo el 2-1, ganamos 2-0, un centro de Julián, yo que caí nunca cabeceo, me tiré como especie de palomita, se la coloco a Julián y la mete y clasificamos y ya jugamos la final en Medellín, el primer partido. Un compañero, un amigo, un compañero, pana, en la convivencia con el Deportivo Cali. Yo no, sé que es difícil decirle. Es difícil, pero así, pana, Arley Betancur. ¿Qué hay de la vida de Arley?
Pues no hablo mucho con él, siempre le pregunto porque la hermana vive cerca de donde yo vivo. Está muy bien, vive en Brasil, está muy bien. Le mando muchos saludos. Yo que soy el pana no hablo. Imagínate otras personas que me preguntan por él. Le digo, yo no sé si conmigo no habla que soy el pana. Imagínate con otros. O sea que si usted llevaría con Arley fuera y dentro de la cancha. Sí, siempre. Ustedes juntos siempre. Eran terribles, pana. Aparte siempre convivíamos, ¿no? Okay. En las habitaciones siempre. ¿Verdad? Con él siempre, nosotros en las habitaciones. Cuando no estaba él, pues me tocaba con Bonilla o con Walter o con Ricard. Listo. Y, pero siempre, uno siempre tiene como su compinche, ¿no? Con todo la iba muy bien, pero siempre es como su compinche. Y en América era con, me tocaba veces con Fabián Vargas, con Kylian o con el mismo Romero por jugar en la misma posición. Una anécdota con el Deportivo Cali, una que se le venga a la mente, que la pueda contar, y una anécdota con la Roja que pueda contar. A ver, del Cali en el 96, el título. Ese día había mucha ansiedad, demasiada ansiedad. Yo muy joven, 22 años en el Deportivo Cali, salir campeón, salí a la cancha. Ese día no me fue bien, terminando el primer tiempo, entra Cuagliata por mí y yo era la ansiedad, mejor dicho, no sabía ni qué hacer porque uno sufre más afuera que adentro, lo sufre mucho, lo sufrí mucho, América no tenía nada que hacer, ya no peleaba, ya eso, dañando el caminado, no tenía opciones de título y mucha ansiedad y cuando terminó el partido, no, la explosión, esa güey yo creo que una anécdota que puedo decir o que puedo contar porque había mucha ansiedad, mucha, después de 22 años y yo quedar en la historia, ser goleador de ese campeonato fue algo grandioso. Anaya. Una anécdota con la Escarlata. Con América, en el segundo torneo, en el 2002, que mucha gente no creía en nosotros, empezamos perdiendo aquí 1-0 con gol de la champeta. Después el Tigre hizo los dos goles, yo tenía una lesión acá en la pierna y no jugué el primer partido, pero para el segundo tampoco iba a titular porque tenía todavía dolor en una pierna, pero le dije al profe, profe, lléveme que yo quiero estar allá. ¿No usted lo recuerda cuando el Tigre hizo el gol? El primero que fue a buscar fue a mí, yo cogiendo ahí con la pierna. Sí, sí, me y me metí, me abracé, me caí, me tumbé con él o me caí con él, todos nos abrazamos. Y yo, el profe, faltaban como 5 minutos. Yo, profe, meteme, yo con una lesión, meteme. Y uno jugar con miedo es lo peor que puede haber. Por lo menos a mí no me gusta jugar con un dolor o algo porque uno siempre que tiene un dolor. La mente juega un papel muy importante. Y entré y empezaron, todas las pelotas me caían a mí. Pero una cosa impresionante como un imán. Y paraba y tocaba primera porque pensando en que me iban a golpear. Pero gracias a él y afortunadamente se pudo conseguir el título y te puedo contar esa como anécdota. La pelota busca al calidoso. Y por eso aquí en Campanas Díaz buscamos al calidoso en la previa al clásico número 300. Cali América, María Cali. ¿Dónde se siente más querido? ¿En la hinchada americana o en la hinchada caleña? No sé, la gente me demuestra mucho cariño, Anaya. ¿Tibio? No, tibio no, no creo que decirlo. Usted lo acaba de decir. A ver, señor. Voy por la calle. No, nunca. Ya que usted me ha abrado, tenga miedo. Sí, sí. Voy por la calle y me salió el hincha del Cali agradecido. Acá no, el 96, voto, goleador, no, voto, sí. Chévere. Y el hincha del América, pues está muy reciente, 2002. Estamos en 2023, ¿de cuánto? ¿20 años? Sí. Todavía la gente lo recuerda. Sí. Los últimos títulos. ¿Y por qué fueron de seguido? Primero en el 2000. Yo no estaba, yo estaba en Santa Fe. Regresé el 2001, campeón. Y se consiguió la tripleta en el 2002. ¿Ustedes creían a Edison Elidogo Mafla? ¿Lo vieron jugar? ¿Lo disfrutaron? Nosotros sí, y bastante. Edison Elidogo Mafla. ¡Digo!